Hoy presentamos Asunto Peludo. Este es el inicio de un nuevo día desbordando con promesas de inventos que de seguro le quitarán el aliento al mundo de hoy y a las siguientes generaciones venideras. Como este aparato de videoconferencias. Por ejemplo, gracias a él puedo ver que aún sigues en cama. No tiene que rugirme, ¿sabe? Los leones rugen, discípulo. ¿Realmente crees que rujo? Seguro. Ruge como león, o muge como vaca, o bufa como un toro. Llámelo como quiera. ¡Ay! Fue mi culpa. Dime, discípulo, ¿cómo me veo? O sea, ¿ahora mismo? Sí, me refiero a mi apariencia, especialmente a mi barba. Se ve bien en mí, ¿no lo crees? ¿Qué pasaría si me rasuro? Pero, ¿otra vez rasurarse un día significa rasurarse a diario? Odio interrumpir su monólogo, maestro, pero si no le importa, tengo un sueño que alcanzar. Me gusta ese truco, es muy entretenido. Espero verte en el taller en 40 segundos. Como desee, maestro. Martillo. ¡Au! Años de intensos estudios. ¡Au! Me han llevado a concluir. ¡Au! Que al cortar el cabello solo lo hace más fuerte. ¡Au! Pero al arrancarlo, lo destruye. Bueno, no vas a decir ¡auch! Por favor, toma asiento. No me gusta cuando es bueno. Mi genio ha llegado de nuevo. Este es el quitabello, conocido como la peor pesadilla del cabello. ¿Y ya puedo regresar a mi cama? ¿Listo? Ahora. Nada. Ni un solo cabello. Discípulo, estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? ¡Ya basta, maestro! ¡Ay! ¡Escondes algo! ¡Quítate el gorro! ¡No! ¡Mi gorro no! ¡Quítatelo! ¡Ay! ¡Vamos, discípulo! ¡Sé valiente! ¡Ayudas a la ciencia! ¡No es mi más grande alegría! ¡Está loco! ¡Quiero quedarme con mis tres cabellos! Disculpa por interrumpir tu gran escape, discípulo, pero Matilda nos llama para almorzar. Creo que comeremos espagueti con salsa roja hoy, cubierta de queso parmesano, recién rallado y una rebanada. ¡Espagueti! ¡Ay, ese truco siempre funciona! ¡Oiga, no es justo! ¡Ah, ya llegaste! ¡Perfecto! No tiene derecho, maestro. ¡Suélteme inmediatamente! ¡Suélteme! Fin de la discusión, discípulo. El progreso está en camino y nada va a detenerlo. ¿Pero qué me obligará a hacer? Es una sorpresa, aunque deberías tener una idea de lo que es. ¡Suélteme inmediatamente! ¡Suélteme, por favor! ¡No me quite mis tres últimos cabellos! Comparado a mi genio supremo, discípulo, estás en un vagón del metro atrás. Eso será cuando invente el metro. Es tiempo de probar al mundo qué gigantesco avance es mi quitabello. Así que inventé una nueva opción que compensará tu falta de cabello. La función de implante bello. ¡Alguien ayúdame! ¡Ay, no tienes que agradecerme! Solo soy un sirviente de la ciencia. ¡Maravilloso! ¿Ese soy yo? Claro que sí, discípulo. ¿Qué, no te reconoces? Ya puedo sentir su dolor. Sí. Fase 2, extracción. ¡Doctor Contratus! ¡Nos llamaron! ¡Ay, no! ¡Deja de moverte por todos lados! ¡Vas a dañar la máquina! ¡El almuerzo está listo! ¡De acuerdo! ¡Espera un minuto! Cuando digo que
almuerzo está listo, deben venir. ¿Oh? ¡Ay! ¿Qué tienen en la cara? ¿Qué está pasando? Mi genio ha llegado de nuevo con el quitabello. ¡Ah! Al fin inventó algo útil, doctor. Hey. De acuerdo, tú termina de quitar cabello y tú recoge esos tomates del jardín. ¡Imposible, máquina! ¡Ahora quítame tus sucias manoplas de encima! ¡Largo! ¿Qué? ¡Ni siquiera lo pienses, tonta máquina! ¡Yo te fabriqué! ¡Ay, rayos! ¡Dejé el control remoto en el taller! ¡Ay! ¡He decidido tener barba después de todo! ¡Ay, no! ¡Discípulo, haz algo útil! ¡Apaga la máquina! ¡Apáguela usted! ¡Oh! ¡Cuidado, Matilda! ¡Tira atrás tus piernas ahora! ¡Tú métete en tus asuntos! ¡Abajo, perrito! Doctor Contraptus, ¿me presta su máquina? Estoy aquí para mi cita de las 11 en punto. Por favor, pase. Entonces decía, piernas, línea del bikini y bigote, ¿es cierto? Esta es mi primera vez. Dígame, ¿esto me va a doler? ¿Discípulo? Es completamente indoloro. Siéntese por aquí. Ella saldrá en un minuto. Impecable, es perfecto. Siguiente, por favor. Hola, Matilda. Ya escuché de tu procedimiento revolucionario. ¡Buenos días! Vengo para mi cita de las 12 en punto. ¡Qué desperdicio de genialidad! ¿Dónde está el quitabello, doctor Contraptus? ¡Sin quitabello no hay cena! ¡Tengo hambre, maestro! ¿Sabían qué? El cabello crece de la piel de los mamíferos cubriendo la mayor parte del cuerpo. Cuando se refiere a los animales, se dice pelaje, mientras cabello se usa para los humanos. Hay 75.000 cabellos en un pelirrojo, 100.000 en un castaño y 150 para tonos más suaves. Los cabellos que se caen pueden crecer 25 veces y su tiempo de vida es de 4 a 7 años. El cabello de la mujer crece más rápido que el de un hombre. El cabello no crece desde la punta, sino desde la raíz. A una mujer china le creció el cabello 4 metros al no cortárselo en 26 años. El medidor de humedad de cabello es un aparato que mide la humedad en el aire usando la habilidad de crecimiento de un cabello, de un caballo o un humano dependiendo de las variaciones de humedad. Teniendo un estilo de vida saludable también te da un cabello hermoso. Hoy presentamos Energético. ¡Por Dios santo! ¡Esto no puede seguir así! ¡Arriba, discípulo! ¡Despierta! Hoy es un hermoso día rebosante de esperanzas y promesas. El tipo de día que solo mi genio y la ciencia pueden ofrecer. Piensa en todas las experiencias emocionantes que puedes vivir solo por ser mi aprendiz. ¡Despierta ahora, Aragán! ¡Bien! Bien, si te vas a poner así... ¡Aquí vamos! Bien, discípulo, ¿ya te despertaste? Sí, maestro, estoy muy despierto. ¡Perfecto! Sucede que tengo una tarea urgente para ti. Discípulo, ese tazón contiene exactamente 10.322 tuercas. No más, no menos. Los vas a contar una por una. Es para una nueva máquina. ¿Cuál máquina? No lo sé, no la he inventado aún. ¿Entonces esa es la razón por la que me privó de casi 21 minutos de sueño? ¡Sin discutir! ¡A trabajar! ¡Caray, qué bien me veo! ¡Eres tan guapo como siempre, doctor! Siete. Ocho. Discípulo, creo que tengo una idea para un invento. Espera. ¡Ay! Ya estoy harto. Tengo que admitirlo, discípulo. Ya es suficiente de tu holgazanería. ¡Ah!
todo ha terminado. Tus días de holgazán están contados, discípulo. Mi nueva invención pondrá fin a tu flojera de una vez por todas. ¡El energetizante! ¿Discípulo? Me voy a trabajar. 214, 1812, 4800, 7028, 10321. Ya está, le falta una. Increíble, el energetizante funciona mejor de lo que creí. ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Maestro, deme trabajo. Por supuesto, discípulo. Limpia la casa de arriba abajo. Sí, maestro. ¡Hambre! ¡Delicioso! ¡A trabajar! ¿Qué está pasando por aquí? ¿Por qué actúa tan extraño? Es simple, Basil está trabajando y personalmente te recomiendo que te alejes de las puertas. Terminé, maestro. Rechinando de limpio. Bien hecho, discípulo. Ven a comer con nosotros. Lo mereces. ¡Delicioso! ¡Deme más trabajo! Te daré algo, discípulo, lo prometo, pero te has comido todo mi almuerzo. ¡Deme trabajo! ¡Deme más trabajo! Creo que es mejor que le dé algo que hacer lo antes posible. ¡Deme trabajo! ¡Más trabajo! Sí, por supuesto, discípulo. De inmediato, ordena alfabéticamente los libros. Sí, maestro. Gracias, maestro. 10,000 libros desordenados deberían mantenerlo ocupado. ¿Y qué hay más en el menú de hoy? No solo eres impresionantemente guapo, doctor, eres un genio. Ya terminé, maestro. Deme más trabajo. Estoy ocupado. Ve a tomar una siesta. ¡Deme más trabajo! Sí, por supuesto. Ve y cuenta las hojas de pasto en el jardín del vecino. Sí, maestro. $53,225,600. De acuerdo, te creo. De acuerdo, lo entiendo. Momentos drásticos necesitan medidas drásticas. Ve al oeste y tráeme algo nuevo. Sí, maestro. Esto es nuevo, le llaman hamburguesa. Deme más trabajo, maestro. Solo si me dejas en paz cuando termines. Tú trabajas para mí, trabajarás cuando yo quiera. ¡De acuerdo! Bien, sígueme. Ahora bajaremos esta palanca. Tal vez necesite hacer algunos ajustes. ¡Ay! ¡Salvado! Hola, doctor Contraptus. ¿Cómo está? Shh. ¡Está durmiendo! No lo despiertes. Necesita descansar. Hola, maestro. ¿No me despertó hoy? No lo hice. Verás, decidí dejarte dormir esta mañana para variar.
Ah, bien. ¿Y no tiene ningún trabajo para mí? No, en realidad no. Traté de pensar algo para que hicieras, pero no pude. ¿Sabías que...? Puedes estar en forma y tener mucha energía natural con la ayuda de las vitaminas. Desde tiempos antiguos, las personas sabían que algo faltaba en la dieta de los marineros porque mostraban problemas cuando estaban en el mar por meses. Al final de la Edad Media, los marinos tenían frutas y vegetales frescos a bordo. Aún así, se podrían rápido. El doctor escocés James Lynn tuvo la idea de darle a los marineros naranjas y limones, y el chef francés Nicolas Appert inventó una manera de conservar la vitamina C. El científico húngaro Albert Szent-Györgyi aisló la vitamina y descubrió su fórmula química. Para estar en forma, es importante que tengan una dieta balanceada llena de frutas frescas y vegetales. Hacer ejercicio y dormir para que tu cuerpo descanse. Sí, es verdad. Hoy presentamos Satisfecho. Doctor Contractus, Basil, a desayunar. ¡Ay! ¡Es imposible poder trabajar bien así! ¡No he terminado! ¡No tengo hambre! Voy a contar hasta tres. Y si no están aquí abajo para cuando llegue a tres, voy a renunciar. Ella no se va a rendir. ¡Dos! De acuerdo, despertaré a Basil. Arriba, discípulo. Matilda nos llama para el desayuno. ¿No querrás hacerla enojar, o sí? No, eso no. Todo menos eso. ¡Comer! ¡Ay, qué desperdicio de tiempo! La humanidad progresaría demasiado si solo reconocieran mi genio y siguieran mi ejemplo. Tengo una manera de hacer que deje de comer. ¡No, todo menos eso! ¡Ajá! No hay tiempo que perder, discípulo. Acabo de tener una brillante idea y voy a necesitar tu ayuda en esto, Matilda. ¿Ya acabó? ¿Ya puedo mirar? Ya casi. De acuerdo, Matilda, adelante. De acuerdo. Los pollos. Ahí va uno. Ahí va el segundo. Y ahora solo actúa como si trabajaras duro, discípulo. Es una manera de decirlo, por supuesto. Muy convincente. Ahora no muevas ni un dedo, discípulo. El robot alimentador se encargará de ti sin interrumpir lo que haces. Eso no es bueno. Luce bastante impresionante. Toma asiento ahora. Pero estoy trabajando, maestro. Primero, ligeramente hacia la derecha. ¡Guau! Eso funcionó perfectamente. De acuerdo, un poco más rápido esta vez. ¡No, espera! ¡No! ¡Espera! ¡Alto! ¡No! ¡Caray! ¡Eres demasiado lento! Bien, ¿terminaste? Correcto. Después de la proteína, viene la fibra. ¡Qué asco! ¡Eso apesta! ¿Qué es? Esto, discípulo, es brócoli molido, coles de Bruselas y corazones de alcachofa recogidas a mano del jardín con tus propias manos. ¡Es delicioso! ¡Deja de actuar como un niño! ¡Ayudar a la ciencia debería ser tu más grande alegría! ¡No en mis orejas! ¡No! ¡No en mis orejas! Por favor, discípulo, demuestra respeto por este experimento científico de suma importancia. ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Toma esto, malvado robot! ¡Ya no quiero más de tu comida! Oye, cuida el equipo, ¿quieres? ¡Matilda! ¡Segundo plato! ¡Aquí viene!
Espagueti con salsa de tomate, crème caramel para postre y agua mineral. Espero que no hagas un escándalo esta vez, Basil. ¡Ayudo a la ciencia! ¡Es mi más grande alegría! Por ser un genio de corazón grande, le puse este tubo de alimentación a la máquina. Todo lo que tienen que hacer es activar uno de los tres niveles que están en el lado. Esta palanca permite ajustar la velocidad de alimentación a su gusto. Eso significa no más lloriqueos para ti. Come a la velocidad que quieras. ¿Se supone que debo poner esto en mi boca? ¡Obviamente! ¿Dónde más querías ponerlo? ¡Hurra! ¡Funciona! Nada mal, pero una tira de espagueti a la vez no es suficiente. Tómalo con calma, Basil. Es una máquina delicada. ¡Dije, tómalo con calma! No se preocupe. Lo desbloquearé por usted. ¡Ay! ¡Te lo dije! ¡Eres un tonto cabeza hueca! Solo hay un antídoto para tus tonterías. Mi formidable genio. Necesito un molinillo. De acuerdo, aquí está. Bien, como obviamente eres incapaz de resolver esto, avísame cuando estés listo y lo activaré. Crema de espárrago. ¿Alguien más quiere pizza? ¡Perfecto! ¡Es hora del postre! ¡Duraznos frescos del jardín! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? ¡Yo no fui! ¿Qué le pasó a la cena de hoy? ¡Yo no fui! ¡Mi robot! ¡Mi vajilla china! Ni que lo digas, hablando de malos modales. ¿Y quién va a limpiar este desorden? No me miren. Bueno, yo los dejaré con esto. Tengo una buena idea y cuando el genio llama, hay que contestar. Estoy justo tras usted, maestro. No te salvarás tan fácilmente. Yo no hice nada. Regresen aquí ustedes yo dos. Yo no fui, fue Basil. Yo no fui, fue el robot. No quiero oír nada. ¿Escucharon? Caballeros, ¿saben dónde encontrar la esponja y la escoba? ¿Y qué hay para cenar? ¡Nada! ¡La cena está en las paredes! ¡Qué graciosa, Matilda! ¡Ah, quitaré esa sonrisa de tu cara! ¡Uy! ¿Sabían que? Si quieren estar en forma, crecer grandes y fuertes, piensen bien y no suban de peso. Deben ser cuidadosos con lo que ponen en su plato. Hay 8 grupos principales de comida, frutas y vegetales. Deben comer al menos 5 diferentes tipos a diario. Carnes, peces y huevos le dan proteínas a tu cuerpo, lo que se usa para hacer y reparar músculos. Azúcares ponen una sonrisa en tu cara, pero no coman mucho. Lo mismo va para la comida chatarra. Bebidas, algo que nunca puede faltar. Agua, por supuesto. Productos lácteos son la mejor fuente de calcio, que es esencial para el crecimiento y la densidad de los huesos. Y finalmente, carbohidratos le dan la energía a los músculos y al cerebro. Esto me está dando hambre. Hoy presentamos Telequinesis. ¡Discípulo, mi llave de tuerca! Es imposible poder dormir en esta casa. Arriba, arriba. Pásame esto, pásame aquello. Llave de tuercas. ¡Discípulo, la cosita de las ruedas! ¿Por qué no puedo ir por ella? La cosita de ruedas está junto a usted. No puedo hacerlo, como ves estoy ocupado. Pero puedo levantar el teléfono para llamarme, ¿o no?
Claro que sí. Tenía que pedirte que me pasaras la cosita de las ruedas. Y discípulo, ¿crees que puedes mover objetos con solo el poder de tu mente? ¿En verdad lo crees? Objeto, ven para acá. Flota suavemente hacia mi mano. Y entonces el objeto se moverá como por arte de magia. No. Pues estás equivocado, discípulo. Eso ahora es posible, gracias a mi ingeniosa invención, telequinesis. Desde ahora, gracias al amplificador de ondas cerebrales, serás capaz de mover objetos desde la distancia que quieras usando el poder de la mente. ¡Vamos! Ahora hay que probarlo. Aquí está esto. Y aquí está esto. Discípulo, vas a mover esta manzana de aquí para allá sin usar tus manos. ¿Sin usar las manos? Ajá. Vamos, concéntrate muy fuerte y mueve la manzana. Discípulo, concéntrate más fuerte. Libera tus ondas cerebrales. La manzana se movió, ¿no? Ay, creo que tengo que aceptar el hecho, discípulo, de que eres incapaz de hacer algo interesante. Mire, está por acá. La manzana se movió solita. Creo que funcionó. Increíble, tienes razón, funcionó. Bien hecho. Sí, bueno, es bastante fácil. Especialmente cuando haces trampa. No es cierto, no hice trampa. Estás mintiendo. Yo jamás miento. Lo vi todo. No es verdad, moví la manzana cuando usted tenía los ojos cerrados, ¿y qué? Es tu cerebro lo que no funciona, discípulo. Yo te enseñaré. ¡Ya está el espagueti! ¡Dije, ya está el espagueti! ¡Hurra! ¡Ya está el espagueti! Está bien, pero tienen que limpiarse las uñas. ¿Y las mías? Sus manos están limpias, pero es ridículo. ¿Qué? Déjame explicarte, Matilda. Este sombrero ridículo, como dices, tiene una sorpresa para ti. Sorprendente sorpresa. ¡Sorprendente sorpresas! ¡Muero de ganas! Sí, sorprendente sorpresa. ¿Alguno de ustedes puede pasarme el salero? ¿Qué pasa? ¿No les gustó? ¡Increíble! ¡Es magia! ¡No! ¡Es de catelaquenia! ¡Telequinesis! Su artefacto me dio una idea. ¿Cree que lo puede usar para hacer una montaña de madera? ¡Excelente idea, Matilda! ¿Y el sombrero funciona con todos? ¡Absolutamente! Debo admitir que es más fácil para una mente superior como la mía, pero para los que no son tan bendecidos por la naturaleza, inventé especialmente un sistema de superamplificación. Les voy a demostrar. Discípulo, salen tu espagueti sin manos. No, gracias. No me gusta la comida salada. No te pregunté si te gusta. Dije que le pusieras sal. Está funcionando. Espere, traeré el espagueti para acá con mi mente. ¡Ten cuidado! Entonces, ¿quién quiere un poco más de espagueti? ¡Yo! ¡Yo! ¡Regrésame ese casco antes de que hagas una tontería! ¡Interrumpe mi concentración! ¿Y yo que esperaba una buena sorpresa? Discípulo, ¿dónde estás? ¿Juegas a las escondidas? ¡No seas sensible, jovencito! ¡Devuélveme el casco! ¿Dónde está? ¡No te voy a regañar! ¡Regresa! ¡Discípulo, regrésame mi casco otra vez! ¡Ay! ¡Espérame, discípulo! ¡Por poco! ¡Ay, qué! ¡Espérame, discípulo! ¡No estás en problemas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!
¡Deja de jugar! ¡Estoy pidiendo paz! ¿Y ahora a dónde fueron? ¡Qué bueno que están organizando la montaña de madera para que no me enoje! ¿Qué? ¡No! ¡Pizza no! Normalmente les gusta la pizza. Esperen, voy a tratar de servirla en donde sea. ¡No! Necesito más práctica. En realidad no es tan fácil hacerlo sin manos. Doctor Contraptus, Basil, ¿dónde se esconden? Creo que logré controlarlo y ahora haré que vamos. ¡Guarda silencio! ¿Sabían que...? El cerebro es un órgano dentro de nuestras cabezas. Nos ayuda a pensar, reaccionar y coordinar el cuerpo entero. Aunque el cerebro solo ocupa el 2% de nuestro peso, recibe el 15% de la potencia del corazón, consume 20% del oxígeno usado por nuestros cuerpos y el 25% del azúcar. Como los aparatos eléctricos, el cerebro también emite ondas. Hemos aprendido a capturar las ondas alfa, beta y teta para propósitos médicos o para operar máquinas a distancia, usando solo el poder mental. El cerebro es un órgano muy importante. Cuídenlo mucho ejercitándolo, descansando bastante y evitando productos dañinos como el alcohol, tabaco y drogas.